El Go Track creo que dio lo que se esperaba, fue una carrera veloz, mucha habilidad, mucho manejo. Que la industria se fijara en el ciclismo urbano. Ya hay mountain bike, ya hay BMX, ya hay otras disciplinas, pero el ciclismo urbano no había tomado como esa profesionalización, pues de ciclismo común y ordinario de todos, llevado a un grado más extremo. Que es muy atractivo porque es muy dinámico, muy ágil, con varias curvas, casi como un híbrido entre una carrera callejera y lo que podría ser una competencia del velódromo. Mara, I didn't really know what to expect. I saw the course map, like surface was really slippery and it was really tight. There wasn't much space to overtake. You couldn't get up to speed without almost crashing on every corner, so it was really technical. No, perdí el control de la bicicleta en una de las curvas, eso me ocasionó una fractura. Early in the morning, wake up, I take a sucker out. Swift, no doubt, have his breath smell like caca. Sing for myself or who's dead, knocking at my door. Oh, it's Mr. Wolf, I'm sorry, no today thanks. My tummy grows louder than any predator. I'm very raw, taking a human out like Skeletor. Glow in the dark, skull underneath my hoodie. Undercover, goody, dangerous with the voodoo boogie. Super evil, I am your enemy. Esos güeyes lo que hicieron fue cerrarme. Super evil. Al final esos güeyes perdieron el control. Nosotros pues llevábamos las pilas puestas, ya que mi valedor se había fracturado la mano y yo no había corrido en un rato, pues solo fuimos a divertirnos, a pasarla bien, y fue lo que hicimos. La pasamos bien, la pista está muy muy divertida. Con suerte, hubo caídas en la pista, hubo fallas técnicas y pues eso fue lo que nos dio el triunfo, ¿no? Es un ambiente en donde se combina tanto al ciclista urbano, al ciclista semiprofesional, al profesional, al amateur, es donde todo el mundo puede competir contra todos. Y sobre todo contra sí mismo. Y ese es como el espíritu del evento, ¿no? Corredores fuertes de Guadalajara y corredores fuertes de acá. Pues está chingón que haya pues, más corredores de otros lados, pues para que haya más competencia dentro de las carreras. Un espacio, un ambiente donde haya competencia sana para este tipo de bicis. Creo que estuvo chido, pasaron cosas únicas en este Go Track. Se rompió la cantidad de corredores que en la segunda edición, fuimos más esta vez. Lo segundo fue que haya gente profesional dentro de pistas urbanas, genera que los mismos corredores urbanos crezcan. Normal criterion, you race one final and it's nervous at the start, but the Go Track, you've got to start maybe four or five times to get to the final. So there's a lot more, there's more nerves.
así se define. Zafa se lleva el primer lugar del Gotra Criterium 1.3 Polo and Bike, seguido por el equipo de Vaivén. It looked easy, but I was still racing hard, and my teammates were helping me stay in front, so it was a good result. Este GoTrack de los tres fue el mejor, güey, porque la pista era mucho más amigable con todos los corredores. Y además, hubo mucha más competencia que los tres anteriores. Pero la neta estuvo chido. La pista está rápida. La neta hubo buena calidad de corredores.